Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en el canal de Guanacos G. Siempre se me va la palabra, es que vos me agarrás así de repente. En curva. No, buenísima onda. ¿Estamos dónde, Otto? Estamos en San Martín, Soyapango. No. Ah, no, y Ilopango, no, San, no, no. Okay. San Martín y San Martín. Ah, pues ya la regué. San Martín, Ilopango y San Martín y Loja. Aquí andamos. Que... Bueno, estamos acá con Otto, señoras y señores. Y queríamos hacerle, ya tenemos casi una semana, Otto, de estar trabajando juntos. Y queríamos saber, pues, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú a haber entrado al canal y trabajar ya de lleno con Guanaco G? Fíjate que yo desde la última vez que me retiré de ir a la plaza, ¿verdad? Yo me había alejado y la verdad que había como que quería pasar la página, ¿me entendés? Fue una página, lo vi como que era una, que una, se dio la situación, ¿qué te puedo decir? Entonces, y me alejé, y cuando me escribiste, que, y discúlpame porque en serio en ese momento yo lo que menos quería era pues andar, ¿verdad? Porque es andar en ese tipo de videos en YouTube, pues como que trae mucha polémica, va. Él dime que te iré, la controversia. Y que empiezan, que hay personas que como ya ven, vea que está subiendo un contenido bastante bonito, sano, pues entonces ya están queriendo pues como que poner el piecito para que te tropeces, ¿verdad? Así es. Entonces creo que lo que más me gusta es que trabajas a decir la verdad, a ser como sos, a ser transparente, a no andarte ocultando y hacer las cosas como las tenés que hacer, porque estás haciendo bastantes cosas. A mí, en lo personal, me gusta porque en estos pocos días, desde el viernes creo, uh-huh, has venido en eso que he trabajado contigo, que yo te he visto en tu labor, ¿me entendés? Has venido ayudando a muchas personas que lo han necesitado. Y lo que a mí me gusta cuando haces tu comentario, que lo haces fuera de cámara, por supuesto, que me decís, me gusta ver la expresión de la gente que se siente agradecida. O sea, que para vos yo veo que lo que a vos te gusta es lo que te satisface y lo que te llena y con lo que te paga la gente es con que le saques una sonrisa, sí, o que le hayas hecho una bendición que tal vez nunca lo esperaron y que lo necesitaban en el momento por los videos. Ustedes que han estado viendo los videos se han dado cuenta de que hay bastantes personas que lo han necesitado y a veces salen con sus ventecitas muy humildes y a veces en el día no han logrado nada y no han ni hasta comido, salen sin desayunar. Ah, sí. Y venís vos y caes así con la bendición, que claro, Diosito te lo va a multiplicar a ti también y a todos ustedes que son los que mandan las bendiciones de allá. Este chico está haciendo las cosas bien, me siento cómodo con él. Hasta, no, no, o sea, siento que hemos, es compatible. Encajan, sí. Entonces, es compatible. ¿Me entendés? Entiendo tu idea. Lo siento dinámico. Yo siento que no nos hemos tardado, pero absolutamente nada. O sea, los dos somos bien espontáneos, prácticos. O sea, no nos complicamos la vida de que vamos a hacer esto, no, que si no, que no, hagámoslo y lo hacemos. Y salió y sale. Ajá. O sea, es como que. Así de sencillo. ¿Traes una idea? Le pregunto yo. No, 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 ya vamos a ver. Ahorita ya vas a mirar, por aquí vamos a empezar. Vamos a caminar. Y allí se va viendo, ¿verdad? Y bien se nota también a la persona que los necesita. Sí. Y qué bien que fuimos a hacer ese recorrido también. Me gustó el recorrido del mercado. Le gustó mucho a los suscriptores la caminata en el mercado. Es que a muchos andar en, o sea, andar mostrándoles el mercado es como volver tiempos atrás de ellos, sus recuerdos. Y eso les encanta. O sea, ajá, ahí te metes de lleno con el salvadoreño nato. Exacto, exacto. Y para las personas que han recorrido, porque yo sé que hay personas salvadoreñas pues que no conocen o no han podido venir o tienen una su situación, ¿verdad? Legales y toda la situación. Y pasaron por esas calles y vuelven como a decir, bueno, yo anduve por ahí. Así es. Ya se me había olvidado que aquí era el cine central. Más ahora que han quitado todos los volados perdidos. Ahora que ya quitaron las ventecitas, las han reubicado en un establecimiento ya con techo normal de 3 o 4 plantas, creo que es. Sí. Bueno, algunos se ven las calles más ordenadas, se ven las calles más ordenadas, las están reparando, ya se ve un poco más de turismo. Sí. Y pues que gracias a todos ustedes que son youtubers, y digo todos porque todos de cierta manera pues informan a la gente que está afuera de lo que sucede en el centro de San Salvador.
Pero sí, de mi parte, vamos a trabajar hasta que Dios lo permita, no hasta que la gente lo diga. Así es. Sino que hasta que Dios lo permita. También con lo de la plaza, Otto, hemos llegado a un sano acuerdo con Otto de que haremos como visitas de médico, ¿verdad? Si vamos a hacer una entrega de dinero, vamos. Si vamos a hacer entrega de algo, vamos. Pero quizás lo vamos a hacer por la mañana y de primas a primeras nos movemos, ¿verdad? No nos queremos involucrar tanto por lo mismo de la polémica y los desórdenes. Nosotros nos estamos dedicando más a ayudar a la gente más necesitada, ¿verdad? No quiere decir que no le vamos a ayudar más a la gente de la plaza. Claro que no, ¿verdad? Eso sería injusto también de nuestra parte. Pero siempre les vamos a ayudar, pero quizás vamos a tener nuestras horas, nuestros días específicos para llegar al parque. Y no crea que todos los días, sino que allá, como les digo, como cuando pasa una estrella fugaz, va. Lo que dura un silbador. Lo que dura un silbador. Un fulminante. Mira, aquí venden unos cohetes de esos que salen para las fiestas patronales. Esas ondas son tan caras y no duran casi nada. Entonces, pero ni un minuto, qué bárbaro. Por favor, a esos que trabajan con pólvora china, no, hombre, no sean así, hombre. Échenle un poquito más de pólvora. Un poquito más que dure, por lo menos 15 minutos. Porque... O por lo menos la mecha haga la más larga para que... Todo lo que llega está en suspensa, en qué momento revienta. Así es. No, hombre, y las mechitas así. Pero bueno, ese... Un fin de año, ¿verdad? Creo que nos vamos a enfrascar o nos vamos a meter más en lo que van a ser videos que vean, no solo en la plaza, porque así no es. Solo en el centro de San Salvador hay necesidad, así es, sino que también en los otros departamentos. Son 14 departamentos, señores, que no pueden, no tienen la facilidad de movilizarse hasta el centro de San Salvador, ¿verdad? Tanto económico, porque por el transporte que les hace muy difícil. Imagínense en mi caso, ¿verdad? Que yo vivo ahora en Hilo Vasco, que creo que la gente que vive en San Miguel tiene más problemas. A mí como se me hace difícil llegar a una hora, porque mira, siempre llego tarde. El tráfico y el trayecto. Entonces, pues en eso vamos a estar trabajando. Vienen muchos proyectos bastante bonitos. Es más, Otoniel me comentaba una vez que él anduvo vendiendo un tiempo, vendió, ¿verdad?, producto. Y entonces yo digo, o sea, Otoniel no tiene pena para vender. No. Y, para y nada. ¿Crees que te subieras a una unidad de transporte a vender un producto? Sí, claro, quedaría. Sí, de hecho, a él le conté una parte de mi vida, fue cuando hicimos el en vivo en el carro. Yo vendí en el Sagrado Corazón, cuando tenía aproximadamente 17 años, vendí en un mayoreo de ropa. De hecho, fui uno de los mejores vendedores, me atrevo a decirlo, que mis ventas eran de $1,200, $1,500 en el día. Me gustaba, me aprendí a vender, porque eso, para eso también hay que tener cierta gracia, sí, cierta manera de abordar la gente y ofrecer los productos. Y cuando estén consumiendo, lograr que te consuman más. Entonces, aprendí, gracias a Dios, como digo, va, todos los trabajos te enseñan algo. Aunque mi primer trabajo fue en una panadería cuando tenía 11 años. Estudiaba por la mañana y entraba a trabajar a las 3 de la tarde y salía a las 7 de la noche empacando pan. Ah, vaya, yo trabajé en panadería, bueno, no en la panadería en Siva, pero sí vendía pan francés. A mí lo que me llegaba de vender pan es que yo pedía $25, por decir así, para vender, ¿verdad? Me daban $25 en producto y siempre me regalaban un 12 centavos, bueno, antes eran 12 centavos de dólar un colomba. Ajá. Y te daban 4 pancitos recién sacaditos del horno para que te los comieras y ahí mismo te dan cafecito. Eso, ajá, el café, bueno, siempre. Bueno, el café, ajá, siempre se mantenía. Siempre en la panadería, sí, café hay. Hay. Ajá. Pero te voy a decir algo. El hecho de ahora tengo secuelas de trabajar en la panadería. ¿Sabes por qué? Secuela. Entonces, secuela. Sí, ¿te has visto ese Eugenio Derbez? Secuela. Ajá. Secuela. Lo que se hace con la nata de la leche. Secuela. Porque ahora yo no consumo pan dulce. Ah, no. Yo el pan dulce, yo me arruiné con los postres. Yo, un pastel para mi cumpleaños, yo puedo estar ahí
Y si me puedo comer es un pedacito chiquito, pero le quito el turrón, le quito todo, solo el muy pan. Yo pasé esa etapa también de que salí asqueado de la panadería. El olor a pan. A todo, porque, te ofende. Ajá. Pero llegué a un extremo de que me gustaba también el café. No era tan fanático, pero me gustaba. Pero yo el café, como yo estaba acostumbrado en la panadería, de que estaban dos, tres pancitos ahí siempre, chupandeadito. Venga, así que en el grupo, más que todo en el grupo, me acostumbré de nuevo a comer pan dulce con café. Ahí, todos los días, sin broma, $1 me comía. ¡Jue puya! Ah, pues hay buena inversión viendo esto. Sí, sí. Diario, dólar. No, entonces todo eso sí influye bastante, la levadura, pues. La levadura, exacto. Pero aquí hablando con Otto ahorita, y enfrente de todos ustedes, ¿desde cuándo vengo queriendo adelgazar yo? Ahora lo que vamos a hacer es, no sé si Otto quiere ir a un gimnasio, ¿verdad? Podríamos ir, ¿eh? Vamos a pagar y vamos, o sea. Sí, vamos. Es que tengo cierta rutina yo que puedo pasarte también. O las podemos hacer un día en vivo. Así, vaya, eso es otra, Otto, que quería ver si poníamos uno o dos días para hacer un en vivo de una hora y darle a la gente lo que son aeróbicos, ¿verdad? En vivo y en directo para que ellos puedan hacer aeróbicos también en su casa, ¿verdad? El video ahí va a quedar también para que también ellos practiquen en su casa. Ajá, exacto. ¿Verdad? O sea, lo puedan guardar. Obvio, tendría que usar música de combo para que, o vemos nosotros cómo nos arreglamos con eso para que no nos haga copyright y poder dejarles el video ahí, ¿verdad? Aunque fíjate que podías hacer también el en vivo, como que lo pongas un día en el trabajo de Otto. Yo creo que ahí no sería ningún porque, problema. Sería de. No, es que como depende la música. Pues sí, es por la música. Por eso te digo. Ajá, es por la música. Porque también tenemos. Bueno, el día de ayer teníamos pensado ir a grabar a Otto a la hora de una hora clase, pero se suspendió. Tuvieron una dinámica, tenían un programa ahí que iban a hacer una fiestecita y entonces pues cancelaron la clase, no porque ayer se iba a hacer así. Así es, así que van a ver, no sé qué días, vamos a hablar con Otto bien eso, de qué días podemos, Otto, hacer los en vivo para dar las clases y que, o sea, nosotros no vamos a estar aquí, como decir así, nada más, y hágale esto y hágale otro, ya las ha visto. Sí, sí, sí. Pues igual, pero para todos los lindos suscriptores de acá del canal de Guanacochi. Exacto. Exacto, sí. Sí, tenemos, como les digo, ¿verdad? Tenemos bastante proyectos en mente que podemos hacer juntos, ya te imaginas, ¿verdad? Somos un caos nosotros dos. Es que sí, somos un caos. Entonces, para toda aquella gente que ha estado mandando pues esos saludos, ¿verdad? De cariño, sí, me han estado preguntando mucha gente. Como te digo, ¿verdad? Tengo ahí algunas amistades que me han mandado la solicitud, he estado platicando con una de ellas, mandándote aquello, me gusta ese apoyo que te dice, hey Otto, qué gusto, que mire que ya está ahí con Charlie, que se ve bien todo, que bien, que volvió a regresar, ustedes llevaban alegrías allá a los ancianitos y todo eso. A mí me gusta eso porque sé que si me lo están diciendo más de una persona, es porque estoy haciendo las cosas bien. Otto, y no es broma, yo siempre lo he dicho y ellos bien lo saben y me siento orgulloso pues de eso. Yo siempre le he dicho que aquí en este canal tengo los mejores suscriptores, tengo no cantidad, yo no tengo 100,000, 200,000, 300,000, etcétera, yo tengo calidad, no cantidad. Ajá. Calidad, y ellos bien lo saben, aquí siempre vamos a subirle lo mejor. Sí. Lo mejor para ellos, para que ellos lo disfruten. Y hasta ahorita le damos gracias de verdad a toda la gente que nos ve, porque la ha estado pasando bonito, le gustó el video del mercado, de lo vasco también, con los señores. Uh-huh. Excelente, gracias por ese apoyo, de verdad. De verdad. Para los que me encienden la camisa de Otto, que Otto ponga esa camisa, por favor, del canal, para que anden identificados, y que aquí, que allá, y que ya Kirismakiri. Sí, verdad, obviamente sí. Bien saben que sí tenemos camisa del canal de Guanacoyí y toda la cuestión. Ya solo es cuestión de que le meto un par de punzadas porque la camisa creo que era más grande. Pues resulta que la camisa parece sábana. ¿Cómo llama aquella bola para dormir? ¿Cómo llama? Camisón. Camisón. Porque
Es cierto, yo tengo algo de barriguita también, pero creo que las pupusitas caen bien. ¿Aquellas? ¿Las mini? Las mini pupusas que compramos. Pues, la camisa me arropo dos veces con ella ahí. Ah, sí, o sea, como que si se mete esta aquí, después la otra. Me, ajá, cabal. Entonces, la camisa está, pero la vamos a arreglar y sí, sí, ya la vamos a empezar a identificarnos quiénes estamos trabajando acá en el canal, ¿verdad? Y sí le dije, ¿verdad?, a otro que le iba a mandar a hacer una de su talla, pero él me dijo, no, esta la arreglamos y todo. Ajá. ¿Verdad? Estamos acá en San Martín, señores, ustedes, bueno, es más, el en vivo ya lo vieron. Ya lo vieron porque a la hora que nosotros subamos este video, ellos ya han de haber visto el en vivo, uh-huh, ¿verdad? Porque ya lo vamos a empezar. Pero déjeme decirle algo. Si usted es de San Miguel, La Unión, Morazán, Atiquizaya, San Lorenzo, de cualquier parte de El Salvador, que nos vea y díganos, Charlie y Otto, vengan aquí a mi pueblo a pasear un rato, a bailar, a pegarnos una bailadita ya, Otto. Un carnavalito. Pues sí, o sea, nosotros vamos, llevamos la mini bocinita y vamos a echarnos una bailadita por ahí, Otto. Y que la gente llegue, nos saludamos un rato, dialogamos, bien, vamos a comer algo. Excelente, exacto, ¿verdad? Exacto. Para socializar también con los suscriptores del canal. Porque hay mucha gente, como tú lo decías anteriormente, que es de San Miguel y no puede venir hasta acá, que es de otra parte y no pueden venir hasta acá, o sea, les queda más complicado. A nosotros también, ¿verdad? Pero se nos hace más fácil pedir raya a nosotros que a alguien más. Sí, ¿verdad? Sí. Vámonos con el gordo. Así que, ya saben, señoras y señores, vamos con dúo dinámico de Otto y Charlie para largo. Y el trío se nos hace cuando viene la red. Pero ahorita nos ha abandonado. Hecho tierra desde ayer. Ayer se pegó la fuga. No sé, no será vos, ¿qué? Así que, también invitarlos para el en vivo que vamos a tener en lo que es San Pablo Taca Chico el día sábado. Señoras y señores, pónganse buzos caperuzos porque ahí vamos a tener en vivo. Claro, les vamos a tirar video, pero hasta en la noche. Y el en vivo va a ser temprano, sabadito alegre, Otoniel bailando en San Pablo Taca Chico. Así que si usted es de San Pablo Taca Chico o vive cerca de San Pablo Taca Chico y quiere ir a conocer a Otoniel, tomarse una foto, de repente se toma una foto conmigo también, uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Yo siempre les digo, allá voy a estar, ahí llegan y toman una foto conmigo. Les digo, nadie llega, pero... Los recuerdos bonitos son los que quedan. No, pues sí. Esas son experiencias. También el lago de Ilopango, creo que sí lo vamos a tomar el lago como para estar llegando a dar unas tardecitas alegres ahí. Me gusta mucho. Está bonito ahí. Hay un combo y eso me agrada mucho. Así que, Otto, algo que le quiera decir a toda esa linda gente que siempre dice, Otto, corazón bello, Otto, tienes un gran corazón enorme, Otto aquí, Otto allá, Otto. Pues, lo que le puedo decir desde dentro de mi corazón es que gracias, primero por el cariño que me han tomado y porque ya me habían extrañado. Para mí, el que me diga, ya lo extrañamos ahí, cuenta, porque... nunca me borraron de su mente, ¿me entendés? Entonces, siempre estaba ahí. Ajá, eso es bonito cuando a uno lo recuerda y más de esta manera, ¿vea? Que Dios me los guarde, me los cuide, me los bendiga, me los proteja, proteja su caminar en entrada y salida a su casa, que les provea todo y que nunca les falte por lo menos su platito de frijolitos con queso. Sí, por qué favor. Rico, vea. Así recién calentito. Sí. Ay. Entonces, con cebollita picada. Entonces, hambre. Entonces, que en realidad, esto se hace posible es por ustedes. Así es. Hablando de comida, Otto, ¿por qué no vamos a grabar un video aquí a almorzar a San Martín, al mercado? Va. Al mercado. Va, voy, me apunto. Así que, si usted se quedó al final del video, regálenos un like, un comentario. Suscríbase, comparte el video si puede, compártalo con su prima, su amiga, su nieto, si el chuchito tiene YouTube, compártaselo, señoras y señores, al gatito, a todos. Bendiciones para todos. Vienen los bloopers. Venimos a hacer una dinámica. Estamos esperando, tenemos hasta las 12 del mediodía para entregar unas camisas a nuestros fanáticos del canal. Espérame. Eso lo vamos a decir borralo, en el en vivo. Borralo, ya ahí lo corto. Vale.